Muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en el meritito ombligo de la luna, en el corazón de nuestro México querido, en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo capitalino, aquí en el meritito Zócalo. Con mucho gusto de estar aquí, como siempre que hemos estado aquí, y con un público muy amable y muy simpático y que quiere divertirse como ustedes. Invito a mis compañeros a que se presenten. Gracias, Germán, pues yo estoy muy contento. Muchas gracias. No, yo estoy de veras muy contento de estar en la Feria del Libro del Zócalo. A mí me gustan muchísimo las ferias de libros, sobre todo cuando caen cerca de la quincena, porque compra uno muchos libros. Cuando viene a la Feria del Libro, además aprovecha uno para hacer ejercicio, porque es como hacer pesas, caminar por la plancha del Zócalo con las bolsas de libros. Yo nada más les quiero hacer una advertencia, porque sé que ustedes han estado comprando libros y los seguirán comprando mañana que termine, mañana que termine esta semana de la feria, porque todavía hay otra. Pero, bueno, como verán, aquí al lado, en el Zócalo capitalino, o sea, están desarrollándose otras actividades, sin embargo, seguiremos con nuestro programa. Como les decía yo, con respecto a los libros, que Mark Twain, desde Ultratumba, manda una recomendación a propósito de los libros de salud, los libros sobre salud. Dice que hay que consumirlos con mucho cuidado, porque se puede uno morir de una rata. Soy Nicolás Alvarado, en medio del caos, ni modo. Muy buenas noches. Decía Julio Cortázar que los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Aunque ahora pareciera que aquí no estamos muy tranquilos, en realidad me da mucho gusto ver este bullicio que provoca una feria del libro y que pudiera estar aquí todo el mundo. Ahora sí que, para llegar un poco lo que decía Germán, estamos en el ombligo del ombligo, ahora sí, de este país. Muchas gracias, bienvenidos, disfruten de los libros, yo soy Laura García. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos aquí para hablar de palabras, para hacernos de palabras, para estar con ustedes. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente en vivo y quiero hacerles notar que todos los que durante mucho tiempo criticaron los lentes blancos de Nicolás, ya se le pusieron negros. Muchas gracias, soy sí, Eduardo No es lo Casas. Único que se me está poniendo negro esta noche, mi querido Eduardo, porque evidentemente hoy hay mucha gente que quiere hacerse de palabras y no precisamente dichosas, pero en estas muy desagradables condiciones habremos de trabajar. Yo quiero agradecer mucho al público que nos acompaña aquí, que a pesar de que de veras no nos podemos oír, sigan aquí pacientemente con nosotros. Bueno, yo primero que nada quiero decirles que estoy muy contento de que mi amiga Marta Ferreira, que vino de España, me acompañe en vivo después de muchos años en este programa. Martita. Ya que nos acercamos a la festividad de muertos, para aquellos que no creen en las brujas, recuerden que a don Fernando el Católico, ciertas brujas le pronosticaron que moriría en Madrigal de las Altas Torres. El rey procuró jamás pararse por ese pueblo, pero un día cuando fallecía, preguntó que en qué pueblo estaba y le dijeron: está usted, su majestad, en Madrigalejo. O sea que las brujas, pues del todo, no se equivocaron. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Primero que nada, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y a los organizadores
de esta 12ª Feria Internacional del Libro del Zócalo. Bueno, vamos. Mi querido Eduardo, ¿tienes alguna pregunta de nuestro público presente? Dentro de las preguntas... A ver, espérenme. Vamos a invitarlos a que participen desde casa. Yo acá sí saludamos al público. Todos a tomar una copa a otro lado. Que nos ve de otras ciudades a través de la señal internacional del Canal 22. Ya, chicos. Y invitamos a integrarse al grupo La Dichosa Palabra en Facebook y @ladichosa22 por Twitter. Eduardo, ¿tienes alguna palabra de nuestro público? Una pregunta que hacen Sandra Valadez. Sandra Valadez, que por ahí ha de andar, nos dice que si hemos notado el avance de la lectura desde los niños hasta los adultos. Realmente yo lo he notado personalmente de una manera muy contundente. Incluso hay un fenómeno que no se registra mucho, que es el hecho de que los propios niños se han vuelto tan lectores que han generado en sus padres la necesidad de ser lectores. Yo he visto a muchos niños que acuden a la Feria del Libro de los Niños, que viene dentro de unos días, y que empujan a sus padres a leer. Actualmente, dentro de los escritores mexicanos, hay magníficos escritores de nivel, yo diría que mundial, como Mónica Brosón, como los hermanos Malpica, y hay poesía y narrativa. La Fundación para las Letras Mexicanas ha generado un premio de poesía infantil que es realmente magnífico, va en su 7ª o 6ª edición, y los niños actualmente leen mucho más. Cuando yo era niño, lo único que podíamos tener para niños era las canciones de Cricri, que son magníficas. Y luego cuando mi hija, que actualmente tiene cerca de 40 años, se comenzó a generar todo un movimiento que ha ido creciendo y que ha hecho realmente a una literatura muy fuerte para niños. Yo invito a todos los que están aquí y al público que nos escucha en sus casas a que acuda a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que dentro de algunos días se llevará a cabo en el Centro de las Artes, para que vean todo ese despliegue de magníficos escritores. Lo que pasa es que uno dice, ¡ay, en mi periodo vital ya no me tocó ver a tantos! Pues sí, pero nuestros periodos vitales son muy cortitos, como de insectos, pues, chiquitos comparados con el universo de la lectura. Esa es mi respuesta, señora Sandra Valadez. Yo creo que también tiene que ver mucho con el ejemplo, la imitación. Los niños aprenden a base de la imitación. Entonces, en la medida en que nosotros también les demos un ejemplo de lo que hacemos en casa, ellos van a tratar de imitarnos siempre en lo que hagamos en casa. Si ellos no ven que en casa leemos, ellos difícilmente van a adoptar ese hábito de una forma natural y espontánea. Si lo hacen de una manera en la que los padres están leyendo y ven a los padres siempre con un libro en la mano, siempre, pero vamos, lo ven, claro, que traen un libro en la mano, será más fácil que el niño vea eso como un acto natural que se hace en la casa, igual que uno come, igual que uno tiende la cama, son actos que se hacen. Y igual podemos inculcarles muchos otros hábitos a base de la imitación. Si nosotros no empezamos a darles el ejemplo, va a ser difícil que ellos puedan lograr eso de una forma espontánea o no dejar solamente esas responsabilidades a las escuelas, a los maestros. Nosotros como padres, como tíos, como familiares pues, de los niños que los rodean, tenemos también mucha injerencia en lo que ellos pueden llegar a ver y tomar de una forma natural. Bueno, decíamos que invitábamos al público que nos ve en las ciudades y a la gente que nos escriba la pregunta del día de hoy para contestar en Facebook y en @ladichosa22 por Twitter es, para los que están allá atrás de su pantalla de televisión, en tu opinión, ¿cuál es el libro que retrata mejor a la Ciudad de México? Escríbanos y aquí leeremos algunas de las respuestas de ustedes allá desde sus hogares.
¿Tú cuál crees que sea? ¿Tú cuál crees que sea, Germán? El libro que retrata mejor a la Ciudad de México, pues yo como historiador te diría que depende de la época, ¿no? Los libros de don Artemio de Valle Arizpe, que hablan sobre el México colonial, ¿no?, para conocer el centro de la ciudad, son verdaderamente fantásticos, para sentir el sabor de la historia de cuando estamos aquí caminando y pisándolo. Por supuesto que hay muchísimos libros contemporáneos que retratan zonas de la ciudad también de una manera fantástica. Nico, ¿tú cómo la ves? Bueno, yo creo que la Ciudad de México es retratada por distintos libros en distintos momentos de la historia. De hecho, yo tenía por aquí una pregunta. No diré ni invitaré a que se ponga de pie porque es imposible escucharse con esta escandalera, pero Alejandra Cruz preguntaba sobre Enrique Cerna y sobre su libro El miedo a los animales. El miedo a los animales de Enrique Cerna es un libro que retrata muy bien la Ciudad de México en los años 80, surgió una ciudad, digamos, retrata los estratos periodístico, político, cultural, la corrupción en todos estos estratos, no solo la corrupción financiera y política, sino también la corrupción moral, sobre todo, e incluso, pues digamos, una suerte de carrera de despeñadero hacia la corrupción de su personaje principal, Evaristo. Esta es una novela, además, que tiene mucho de novela negra, está muy, muy imbuida del lenguaje. Yo quisiera, la semana pasada, al hablar de Vicente Quirarte, mencioné un libro que pienso que es un libro magnífico, que se llama Elogio de la calle. Elogio de la calle es una especie de historia de la Ciudad de México a través de distintos escritores. Parte desde los primeros, Bernardo de Balbuena y todos los que comienzan a hablar, Francisco de Terrazas, y se acerca hasta nuestra época contemporánea. Está publicado por Cal y Arena. Y sin ponerse tan políticos o tan serios, también existen otras muchas maneras de conocer y de retratar esta ciudad, como puede ser el de Gonzalo Celorio y Retiembla en sus centros la tierra, que es un recorrido que hace el protagonista por cantinas y por lugares en los que se detiene a beber y a comer botanas, pues, y hace todo un día de recorrido con un final no tan esperado, pero bueno, claro, el caso es una maravilla. Entonces, sin llegar a cosas que lo describan desde un punto de vista tan político, tan social, también hay otras maneras que describen esta ciudad desde muchos, muchos aspectos. Uno de ellos podría ser el gastronómico, de una manera bastante amena y placentera. Y realmente, además, esa novela culmina en el Zócalo de la Ciudad de México, con una gran apocalipsis. No, por favor, Eduardo, dime que en el Zócalo no. Bueno, ¿a cuál vamos? Vamos con una pregunta al público. ¿Público? No creo que lo oigan, público, pero que nos vamos. Se oyen. Pregunta al público. A ver, vamos con una pregunta a los que están aquí con nosotros, a ustedes. Bien, a ver... Nombre del hospital más antiguo del continente americano que ofrece sus servicios todavía desde hace más de 480 años. Fue fundado por Hernán Cortés en el sitio donde la tradición dice que se encontró por primera vez con Moctezuma. Allá tenemos... ¿Es el Hospital de Jesús? Sí. El Hospital de Jesús. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Eduardo? ¿Qué? Eduardo. Eduardo, muchas gracias. El libro. Ahí está, ahí lo tengo. El libro que se va a sacar, Eduardo, es Realidades y Deseos de Susana Casarín y Arnoldo Kraus. Es un obsequio de la Secretaría de Cultura del DF y está coeditado con la Ciudad de México y Artes de México para los que nos contesten. Vamos con otra pregunta al público presente. Ok, otra pregunta. Respecto a la pregunta anterior, yo recuerdo una anécdota de una persona que andaba allí en el Hospital de Jesús y le dijo a su acompañante: mire, aquí está enterrado don Hernán Cortés, y le contestó esta señora: internado.
está bien que es bueno el hospital, pero pues tampoco tanto, ¿verdad? Pregunta para ustedes, ¿cuál fue el primer libro que publicó Carlos Fuentes y que contiene 6 relatos? Este libro lo publicó en 1954. Aquí hay una persona. Tu nombre primero. ¿Sí? Luis Salazar. ¿Aura? No. No. Carlos Verduzco, Los días enmascarados. ¡Eso, mero! Bueno, como es tradición en nuestro programa, la dichosa palabra para ustedes, los que están allá atrás de las cámaras, y la pregunta es, adjetivo que se aplica a cualquier mal social que se ha hecho habitual en algún sitio. En biología se aplica a las especies propias y exclusivas de una región. Los que sepan la respuesta, háblenos. En casa, eso es para los de casa. Háblenos para los de casa. Vamos ahora a un corte y en unos minutos estaremos con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en un ambiente realmente muy festivo. Como decía Mijail Bakhtin, carnavalización, señores. Algunos nos han escrito ya por Twitter, respondiendo a la pregunta de cuál es la obra que mejor retrata a la Ciudad de México. Obviamente está ahí de Oswaldo Cruz, la región más transparente, aunque se haya ido poniendo un poco turbia. Ensayo de un crimen. Cualquier libro de Jorge Ibargüengoitia, y hay uno que me gusta mucho, que es Yodo, de Juan Hernández Lona. Me gusta mucho porque no lo he leído y me da la oportunidad de leer. Bueno, vamos a seguir aquí en La Dichosa Palabra, haciéndonos de palabras. Lo importante de este programa es que estamos en vivo. Que se note. Vamos pues. Laura, ¿cuál sería tu pregunta? Ya tengo una de Carlos Funes, que no sé si anda por acá Carlos Funes. El Carlos memorioso. Funes. Hola, Carlos. Nos preguntas que por qué al sonido de las patrullas se les llama sirena. Y me gustó mucho tu pregunta, así que por eso decidí elegirla. Y tiene que ver mucho con la simbología de las sirenas en la mitología griega, porque en realidad las sirenas que hoy conocemos como sirenas, tenemos que decir que tienen dos significados. Una es la sirena de la mitología griega y otra es la sirena de cuerpo de mujer con cola de pez, que podría ser más nereida que sirena en ese caso. O sea, hay una pequeña confusión ahí. Pero la sirena como tal, la de la mitología griega, eran unos seres con forma, digamos, eran casi monstruos, pero en realidad tenían alas, tenían cuerpo de animal y luego tenían rostro de mujer, por eso también tenían son femeninas. Cuerpo básicamente de pájaro, garras de pájaro, pero cara de mujer y pechos. Pechos de mujer, pero era femenino. Era una especie como de arpías. Y lo que ellos hacían era un poco, estas sirenas tenían una voz, un canto muy melodioso, muy irresistible, muy atractivo. Y lo que hacían era un poco atraer a los marinos, a los marineros, a todos los navegantes que había en ese momento en el Mediterráneo, los atraían. Y como estaban en una especie de rocas, venían así casi hipnotizados los marineros. Y lo que hacían era encallar sus barcos. Entonces, de alguna manera, eran un poquito malévolas y un poquito monstruosas. Pues sí, no eran como tan agradables. Y de hecho, no solo en la mitología griega, Laura, en la mitología germánica, pues la más famosa de todas las sirenas es Lorelai, por supuesto, que también causa la muerte de los hombres, la perdición de los hombres, atrayéndolos con su canto y encantándolos al punto del pasmo. Se quedaban pasmados los marinos. Ahora, con el canto de Lorelai. Ahora, de ahí viene la etimología, que no está muy clara la etimología de sirena cuál es. La que más se acepta un poco, la que más sería creíble en este caso sería que viene del griego sirein,
que significa encadenado, atado, de Sirei, que es cuerda, cadena, era estar encadenado. Un poco tiene sentido porque las sirenas siempre estaban, también un poco por sus cualidades físicas, siempre detenidas en una roca rodeadas por mar. Esta sería un poco la etimología más aceptada, la más popular, la más, digamos, extendida, la que ahora tomamos por buena. Estos seres mitológicos, por lo menos los griegos, porque aunque hay en otras, hay incluso la sirenita de Hans Christian Andersen, ¿no? Que es la famosa sirenita que está en Copenhague, y que esa sí tiene el cuerpo de una mujer, la cola de pez, y que de sardina, digamos que de es sardina, así, no de pez, de sardina, de sardina, porque es chiquita. En chiquita. Es muy chiquitita, yo tengo que decir que cuando la vi, esa fue así con la decisión. La sirena, lo que pasa es que ella lo que hacía era que sí podía hablar el idioma de los humanos, es decir, esa sirenita, la del cuento de Hans Andersen, de Andersen, sí podía comunicarse con los humanos porque ella sí tenía este don de palabra, pero las sirenas de la mitología griega en realidad tenían un canto tan potente que lo que hacían era atraerlos casi hipnotizadamente a estas personas. Solamente ha habido dos, digamos, personajes en la mitología que se han librado de este canto. Uno fue Orfeo, que porque tenía el canto todavía más fuerte, casi compitió con una de las sirenas, y al pasar junto a ella, pues digamos que pudo más el canto de Orfeo, y entonces pudo detener el escuchar el canto de la sirena y pasó de ese hechizo. El otro fue Ulises, que cuando iba en esta expedición con los argonautas, con Jasón, se puso cera en los oídos para no poder oír ese canto y entonces en la odisea, pasar, ¿no? Casi en la odisea, odisea, la odisea. Pasar un poco casi inmune, ¿no? al canto y, de la y sirena. Y fíjate, la naturaleza es tan sabia que cuando uno se va poniendo viejo, va perdiendo el oído y ya no escucha el canto de las sirenas. Ni siquiera el de las patrullas, porque de ahí viene un poco eso. La sirena que vemos en los bomberos, en las patrullas, en cualquier tipo de automóvil o incluso de las alarmas, que también en algunas se llaman sirena, tiene que ver por ese sonido estridente, sí, que es un poco de alarmante, que lo que hace es atraer nuestra atención hacia algo, en este caso hacia un peligro, hacia un coche que tiene que pasar, lo que sea. Esa es la similitud entre la palabra sirena con este ser mitológico a la sirena que hoy vemos y que denominamos así en los coches oficiales, por así decirlo. Eso es un poquito lo que hasta ahora te podía decir, ahora que me dejaron hablar 5 minutos. Eso es. Ahora, gracias, lo Carlos. Curioso de esto ahorita de la sirena es que las sirenas originalmente venían de antiguas divinidades, como nos dice Laurita, que estaban asociadas al agua, al mar, que tenían que ver con la fertilidad, que siempre la fertilidad tuvo que ver con el mar, pero que el mar también era el receptor de nuestra muerte, o sea, del reciclaje, sobre todo los marinos, pues eran arrojados al mar. Entonces las antiguas sirenas, en sus orígenes, estas sirenas que eran como pájaros, eran realmente una especie como de aves de rapiña del mar, y que tenían que ver con la muerte de los marineros y con recibirlos en la muerte como animales que los van a llevar, digamos, positivamente al más allá. Por eso las alas. La transición entre los dos mundos. Exactamente. Son animales, se dice, psicopompos, ¿no? Entonces los van a llevar a otro mundo. Y lo curioso es que todavía oímos la sirena asociada a las ambulancias y, bueno, también a la policía. Y pues de alguna manera a lo mejor el arquetipo de la muerte sigue presente, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas al público que está aquí en vivo en esta Feria del Libro del Zócalo, una feria que realmente tiene la enorme y bellísima característica de ser una feria abierta. Dice, a petición de la Casa de Moneda de la Nueva España, el rey Carlos III estableció una escuela de artes con el objeto de mejorar la calidad de la acuñación de monedas novohispanas. ¿Cómo se llama actualmente esta institución escolar? No sé si allá podamos... A ver, aquí alguien está. A ver, aquí tienen... ¿Ahí? No sé, sí, pero ustedes... Tu nombre completo. Fabián Quintanar, es la Academia de San Carlos. Exactamente, Academia de San Carlos. Tenemos este magnífico libro, Diseño Gráfico en México, 100 años de Artes de México. ¿Hago otra pregunta o me pongo capcioso?
Bueno. No te pones a bailar. Las dos carreras, ¿cuáles fueron las dos carreras? Carreras académicas, se entiende, en las que se graduó Carlos Fuentes, una en la UNAM y otra en el Instituto de Altos Estudios de Ginebra. La primera fue... A ver, sí, sí. De la UNAM se graduó en Derecho. En Derecho. Y de la otra fue en Letras, me parece. La segunda te falló. La mitad de la pregunta estuvo bien, así que vamos a partir este libro. ¿Eh? Aquí tenemos la mitad del libro. ¿La otra cuál fue? ¿Alguien se sabe la otra? La otra carrera, allá atrás. A ver. Y vas a tener que hacer una lectura compartida. ¿Se graduó de Ciencias Políticas? Te damos la tapa, ti. Allá atrás hay allá gente. Atrás, allá atrás, sí. La segunda fue en literatura. ¿No? De ti, María. Te vas a llevar casi todo el libro. La máscara títere fue. La segunda fue economía. La traza del poder de Jorge H. Jiménez Muñoz. Un de aplauso la Secretaría para, de Cultura. Para esas dos chicas de allá que sí se las sabían y que estuvieron muy... Bueno, seguimos con... Nos vamos a un corte con la pregunta especial. La pregunta especial es muy capciosa, por eso es bien especial. Nombre y significado del nombre que le pusieron a Robert Louis Stevenson, el autor de estas novelas que ustedes conocen, Los nativos de Samoa. ¿Cómo le pusieron a Stevenson los nativos de Samoa? El para quien nos la para quien nos la respueste, esto no se llama error, se llama licencia poética. Casariana. Tenemos los siguientes libros que ahorita vienen. Vamos a un corte. Ahorita ya va a venir un gato negro a orinarnos, lo estamos esperando aquí próximamente, porque además de todo, pues, tuvimos una falla técnica. Antes de tener esta falla técnica, yo le estaba contando que me invitaron esta semana del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a presentar una campaña que arrancó hace unos días y que seguirá todo el año, que se llama Todos los días es el día. Todos los días el día es una campaña que busca fomentar acciones ciudadanas, individuales o grupales, acciones institucionales, acciones empresariales en contra de la discriminación. Y me parece un tema particularmente pertinente para tratar no solo en estos tiempos, sino en este día, en este momento y en este lugar, porque justamente la mejor manera de combatir la discriminación es el diálogo. Discriminar es temer a lo distinto, es temer a quien no tiene creencias religiosas como las nuestras, o una vida sexual como la nuestra, o un origen étnico como el nuestro, u opiniones políticas como las nuestras. Y el mejor antídoto contra la discriminación es el diálogo, es hablar cuando nos toca hablar y escuchar al otro cuando le toca hablar y tener un diálogo y tener un intercambio basado en razonamientos y no en consignas. Me parecía muy importante decir eso esta noche. ¿Tú querías decir algo más sobre la palabra discriminación? Sí, yo les estaba contando un poquito acerca de la etimología que tiene implícita esta manera de diferenciar. La palabra discriminar viene del verbo discriminare en latín y discriminare tiene este prefijo dis que directamente implica separar, separación, y criminare que es separar, distinguir tal cual. En criminare está la raíz indoeuropea crim, que significa distinguir, y que está implícito también en otras palabras como por ejemplo crimen, criminal, que es en teoría el que no sabe hacer la distinción o el que no la hace, no sabiendo o sabiéndolo, entre lo legal y lo ilegal. Entonces, en la etimología ya se ve un poco la definición, es distinguir, diferenciar. En este caso por inferioridad y por separar a la gente por ideologías, por religión, por política,
por rasgos físicos, por países, es decir, se discriminan por un montón de cosas, también por discriminación por diferencia sexual, por estar embarazadas, las mujeres también en muchos casos también se las discrimina, en el trabajo hay mucha discriminación y por eso me parece bien interesante que haya este tipo de campañas, de llamadas de atención. Hay muchos días a lo largo del año que tienen que ver con la discriminación. Aquí en México tenemos el Día Nacional contra la Discriminación, en la UNESCO también tiene este Día Internacional contra la Discriminación Racial, en este caso que sería en marzo. Y bueno, a lo largo del calendario hay muchas llamadas de atención acerca de estas discriminaciones que todavía sufren muchos sectores de población por muchas causas. Yo acabo de ver, y me da mucho gusto, esto lo dirijo a todos, pero también especialmente a quien nos habló de la literatura para niños, Sandra Valadez. Circulan ahorita unos libros que son magníficos libros de Nuria Gómez Benet, que es un compendio de más o menos unos 10 libros con cuentos muy bien hechos dirigidos a los niños. Si nosotros a lo largo de nuestra vida no pudimos aprender a incluir a los demás, seguramente los niños, a través de esto que se está haciendo, sí podrán hacerlo, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas del asunto de la discriminación es que en la educación, por supuesto, todos los pedagogos notan que es una cosa natural distinguir las cosas, o sea, separar las cosas para poder conceptualizarlas, para poder entender. Lógicamente, todos nosotros hacemos un proceso de discriminación desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista lingüístico, un poco para separar unas cosas y las otras. Una de las cosas más graves de nuestra cultura occidental es justamente que hemos llegado a creer que esta separación que hacemos no es una separación como realmente la es, nada más conceptual. O sea, el lenguaje necesita separar las cosas, distinguirlas para poder nombrarlas. Pero esta separación es una abstracción nuestra. Realmente, entre los seres humanos, pues, todos sabemos esencialmente que somos iguales, somos básicamente iguales, somos iguales en posibilidades biológicas, iguales en posibilidades de crecimiento. La diferencia, por supuesto, está en que en el proceso educativo y en el proceso social, pues unos tienen más oportunidades, por supuesto, que otros, injustamente, y otros tienen mayores obstáculos, pero potencialmente ver que todos tenemos esa misma posibilidad de desarrollo, y en ese sentido hay que luchar contra la creencia de que la discriminación, esa separación, es una separación realmente esencial, cuando es una separación conceptual. Bueno, y evidentemente cuando uno ejerce las facultades críticas, cuando tiene un criterio, no gusta de todo, no comulga con todo, no está de acuerdo con todo, eso sería absolutamente imposible. Lo que es importante ahí es que todos tengamos igualdad jurídica y social y política, es decir, tengamos una igualdad de oportunidades. Ese es el punto de partida que se busca en la no discriminación. No, evidentemente, que vivamos un mundo en donde todos estemos de acuerdo con todos. Eso sería, como puede verse, imposible. Un achatamiento y una homogeneización que pues nadie quiere, porque lo padre es la diversidad, precisamente, la diversidad. Y el respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad, que haya gente que piense distinto, que haya mujeres, hombres, chaparros, altos, gordos, flacos, blancos, negros, amarillos, etcétera, etcétera. Nico, yo creo que vamos a una... Sí, les recuerdo la dichosa palabra, mientras tanto, adjetivo que se aplica a cualquier mal social que sea hecho habitual en algún sitio. En biología se aplica a las especies propias y exclusivas de una región. Sí, al ratito les decimos qué libros se pueden llevar si contestan correctamente. ¿Quién más tiene alguna palabra por ahí? Bueno, pues nos preguntó Mario o Mauro, Guillermo Bernal Maza y Karina Galván Sánchez. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ah, andan. Hola, qué hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos preguntan el origen de la palabra huapango y de la palabra fandango. Probablemente Mauro o Mario y Karina algo saben del origen, porque curiosamente hay hipótesis que interrelacionan estas dos palabras. La palabra huapango
entre paréntesis, ninguna de las dos estamos totalmente seguros de dónde viene. Hay diversas hipótesis. La palabra huapango, por supuesto, que se refiere a un baile tradicional mexicano, mucha gente le llama folclórico, de la zona sur del estado de Tamaulipas, de una gran parte del estado de Veracruz y de la zona que se llama la Huasteca, precisamente. En esta zona, este baile, este ritmo popular, que es muy importante y muy característico de esa zona, resulta que muchos dicen que probablemente viene del náhuatl huapango. Pues puede ser, porque huapango quiere decir madera, leño, pero también quiere decir algo así como un entarimado. Entonces el huapango pues sería lo que se baila encima de la tarima, ¿no? O sea, cuando ponen la tarima, pues la gente decía, vamos al huapango, a la tarima, donde los bailarines se suben ahí. Ahora, se cree que la palabra puede tener una contaminación del término fandango, que sabemos, por supuesto, que el término fandango apareció por primera vez en España. Algunos han llegado a decir que a lo mejor el término fandango llegó de México, llegó de las Indias a España. Pero aunque la gran autoridad en etimologías, que es el gran señor Corominas, dice que él piensa que viene de fado, de este cante tan popular, tan importante de Portugal, la mayor parte, curiosamente, de los analistas actuales creen que no puede venir de fado, que la palabra fado, curiosamente, es de origen africano. Pero es de un origen africano del norte, de la zona limítrofe con España. En cambio, la palabra fandango se cree que viene más bien de un término que es de origen mandinga, que es esta tribu que sufrió muchísimo de la esclavitud, precisamente en el África ecuatorial occidental, cerca del Atlántico, de la zona del Atlántico, que es donde se llevaron a muchísimos esclavos a los Estados Unidos y al Caribe. De hecho, yo recuerdo una famosa película que se llama Mandinga, precisamente, o Mandingo, por eso. Y la palabra fandango se cree que a lo mejor viene de esta palabra fandán, que quiere decir algo así como una reunión, como un jolgorio. Y como en España, también la palabra fandango quiere decir como un jaleo, como un relajo, ¿no? Una algarabía, pues se cree que a lo mejor la palabra se contaminó, la de cuapán, para convertirse en huapán. Que vayamos con otra palabra. Muy bien, vamos con otra. Pero al público, ¿no? ¿Vamos con preguntas al público o vamos con otra? Vamos con preguntas al público. Adelante, mi querido Eduardo. Es que te vi como muy decidido a hacerla tú. No. Me parece muy bien. A ver, tenemos aquí la pregunta siguiente. ¿Quién hizo el retrato de la duquesa que adora a veces al duque Job? Según él, desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui o francesa ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del duque Job. ¿Quién es el autor de la duquesa Job? Allá están levantando la mano atrás de la barda. Por ahí va a ir volando el micrófono. Llegará. Hola. Hay un joven que está hasta atrás. Es Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera, en efecto. Con Manuel Gutiérrez Nájera. ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre? Sí, tu nombre no te lo preguntamos. Va corriendo el micrófono otra vez. Ocampo. Linda Ocampo. Linda Ocampo. Gracias. Felicidades, Linda. Oye, Nicolás, una cosa que tiene muy bonito ese poema es que tiene uno de los versos más gastronómicos y memorables. Dice, para rimar con Chapultepec, se puso a comer un par de huevos y un buen bistec. Entonces, da mucho gusto, por ejemplo, poner en un restaurante la frase, un par de huevos y un buen bistec, y abajo, Manuel Gutiérrez Nájera. Tal cual. Bueno, vamos ahora a unos mensajes. Regresamos con más en La Dichosa Palabra desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Ahora volvemos.
últimos minutos todavía de este programa hoy especial desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en la Ciudad de México, en su edición 12ª, donde todavía pueden venir aquí toda la semana que entra, porque apenas empezó ayer, 19 de octubre, entonces pueden venir todavía toda esta semana a recorrer los stands, a venir a los talleres, a las presentaciones de libros, hay conciertos, hay un montón de actividades culturales que ustedes pueden aprovechar para acercarse un poquito más a los libros y estar pendiente de las novedades que hay en estos días. O pueden venir aquí a La Dichosa Palabra, porque nosotros vamos a volver el año que viene, si nos permiten y si nos invitan, aquí estaremos siempre a estos espacios abiertos a la cultura y a los libros, ¿cómo no? Y antes de dar las respuestas, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta del público. Nico, ¿tienes alguna pregunta? Sí, aquí hay una pregunta muy sencilla, que sin embargo no puso cómo se llama quien la hizo, pero es el significado de epónimo y por qué se usa y sobre todo por qué se usa en medicina. Bueno, epónimo viene de sobre el nombre, es una raíz griega, y epónimo es aquello que se llama como lo que lo contiene, es decir, por ejemplo, Trilby, el personaje de Gerald du Maurier, de la novela Trilby, es un personaje epónimo, se llama como la novela que lo contiene. O Robinson Crusoe, o Aura de Carlos Fuentes, es un personaje epónimo, se llama como aquello que lo contiene. O, si me voy a otro registro, el primer disco de Madonna, que se llama Madonna, pues es un álbum epónimo, y todos los artistas que sacan un disco que se llama como ellos mismos están sacando un disco epónimo. ¿Qué es una enfermedad epónima? Bueno, el síndrome de Down, por ejemplo, es decir, ¿por qué? Porque se llama como su descubridor, John Langdon Down, o la pasteurización es un proceso epónimo, porque se llama como Louis Pasteur, su descubridor. Entonces, todo aquello que se llama como lo que lo crea, sea una persona, sea una obra, es algo epónimo. Curiosamente, aunque suene extraño, claro, no les voy a adelantar nada, porque ya todo el mundo sabe el desenlace de esa famosísima historia, pero el doctor Jekyll y Mr. Hyde sería también, aunque parezcan dos personajes, un epónimo. Un ¿no? epónimo. Pero según la definición de Nico, ¿no sería epónimo, por ejemplo, si el papá es Jorge y le pone Jorge al niño? ¿No? Es una creación. Habría que preguntarle a la mamá, Eduardo. Es un epónimo. De ahí ponerle Jorge al niño. Pues ahora sí vamos a empezar a dar las respuestas del día de hoy. Adjetivo que se aplica a cualquier mal social que se ha hecho habitual en algún sitio y que en biología se aplica a las especies propias y exclusivas de una región. Esas dos respuestas posibles, definiciones, tenía esta palabra que es endémico. Esa era nuestra dichosa endémico. Palabra de esta noche. Ah, ¿verdad? Todos aquí ya la sabían. Nuestra pregunta especial de esta noche decía, estábamos buscando el nombre y significado del nombre que le pusieron a Robert Louis Stevenson, los nativos de Samoa. Tusitala, que significa en samoano el contador de historias. Esa era esa pregunta especial. Así que a todos aquellos que nos hayan contestado desde casa y que hayan alcanzado los libros que teníamos esta noche para regalarles, pues felicidades, ya se pondrán en contacto con ustedes. En cuanto a cuál era el libro que retrataba mejor la Ciudad de México, ¿han llegado más respuestas por ahí, Nicolás? Sí, La Guía Roji, que es una gran respuesta. Claro. Noche de Califas, Ensayo de un Crimen, La Casa de las Mil Vírgenes, Los Hijos de Sánchez, La Noche Navegable, Hotel de F, El Evangelio de Lucas Gavilán, México Mutilado y La Región Más Transparente, que es un obligado. Y ya nos vamos, mi querida Laura. Nos vamos. Y bueno, pues darle las gracias, por supuesto, al gobierno del Distrito Federal, a Nina Cerrato Zavala, y a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a María Cortina, directora de esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, muchísimas gracias por traernos aquí, a todas las personas que se nos han apoyado para esa transmisión, por supuesto al equipo de Canal 22, que siempre hacen un esfuerzo extra, a todos ustedes que han estado aquí en este foro, Carlos Fuentes. Quiero subrayar ese agradecimiento a todos ustedes por su solidaridad, por su paciencia, por estar aquí, por quedarse a pesar de la adversidad de las condiciones. De veras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Lo importante son los libros, así que aquí estaremos. Nicolás, Germán, Laura. Eduardo, muchísimas Laura. Gracias. Nos vemos Laura. El próximo sábado a las 9 de la noche en Canal 22. Gracias. Muchas gracias a todos, mexicanos.